Buenas señores, bienvenidos sean todos a esta clase. Este mundo de NFT sigue dando de qué hablar y pues nosotros seguimos buscando maneras de abordarlo. Hoy les voy a hablar de mitos y verdades porque ha llegado mucha gente con miedo, con dudas, con inquietudes. Número uno, los duros de la industria han confirmado que el futuro va hacia allá. Número dos, no podemos tenerle miedo. Mientras más informados estemos, mejor lo vamos a abordar. Y número 3, pues bueno, los espero el 24 de abril en nuestro curso básico iniciando NFT Info al DM. Preparados en sus marcas, listos, fuera, vamos con toda esta clase. Ok, voy a ser muy honesta, el tema me apasiona porque es muy esotérico, muy abstracto, pero me fascina compartirlo con ustedes y me fascina lo infinito que es ese universo. Vamos por partes porque hay mucha información y necesito que la podamos digerir juntos. Número 1, ¿qué está pasando? Mucha gente está creyendo que tokenizar es carísimo. Hold on, vamos a detenernos ahí. Tokenizar es gratis. Eso lo vamos a aprender el 24 de abril en mi curso. ¿Qué es caro? El gas fee. Eso también lo vamos a entender en el curso. Pero les explico un poquito que pues el mito es que tokenizar es caro. En realidad, hacer un token puedes hacerlo gratis en muchas plataformas. Vamos a aprender el 24 justamente cuáles son las más convenientes y cuáles son las que yo uso. Lo que cuesta plata es el gas fee. Okay. La verdad es que el gas fee cuesta dinero porque es lo que implica minar Ethereum, okay, que existan Ethereums en la cadena de bloque, que son la moneda digital con la que estamos trabajando para crear NFTs para poder comercializarlos dentro del marketplace. Entendido el mito número uno, tokenizar es gratis. Lo que cuesta dinero es el tema del gas fee cuando vamos a comercializar, sea comprar o vender. Vamos con el número 2. Mucha gente está mezclando la gimnasia con la magnesia, lo voy a repetir. Vayan al video anterior en esta clase donde hablé sobre derechos de autor y NFT. Crear un token partiendo de una obra de arte o de un trabajo creativo tangible no implica sustitución de derechos de autor y protección de propiedad intelectual. Es un refuerzo, más en el mundo tangible tú tienes igual que registrar. Eso tiene que entenderse. Sin embargo, hay una excepción. El mito aquí es que tú no vas a perder tus derechos de autor al crear un token, pero tampoco lo vas a sustituir. La verdad es que vas a reforzar en propiedad intelectual. ¿Cuál es la excepción que les quería contar? Bueno, que el gobierno de Italia, en materia de propiedad intelectual, como estamos en esta todavía fusión de entender cómo lo tangible se vuelve intangible, está creando un sistema basado en cadena de bloques con NFT para salvaguardar los registros de derecho de autor. Y eso me parece brutal. ¿A qué le tienen miedo muchos? A que esto sustituya este mundo tangible que tenemos de obligatoriedad de registro y todo esto para poder gozar de ciertos derechos que pues lo intangible no nos da. Sin embargo, recuerden que de lo que les conté en el video anterior, la naturaleza del token es muy interesante. Tenemos un smart contract o esos contratos inteligentes que son los que le dan como que el refuerzo, ese cifrado único. Estamos hablando de un bien no fungible cuya característica principal es su originalidad y capacidad de no poder ser replicado. Vale la pena que se queden. Voy un poco largo, pero vale la pena. El tercer mito salió de una duda que me presentó un artista con quien trabajé este fin de semana en un curso personalizado y me decía, ¿puedo crear NFTs desde mis obras de arte? No hago arte digital. Yo pinto, que es mi caso, mis NFTs nacen de mis pinturas, más no son pinturas, sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque bueno, estamos creando un nuevo bien, estamos hablando de dos bienes totalmente distintos. Entonces, en mi opinión, y partiendo del estudio y opiniones de expertos, pues sí lo puedes hacer. Partiendo de la naturaleza no fungible del bien, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Eso lo vamos a seguir profundizando porque yo sé que se puede malinterpretar. Pero si lo que tú haces es, por ejemplo, tangible como yo, que yo pinto, con fotografías de buena resolución, tú puedes crear series de tus obras de arte y serían nuevos tokens, no son obras de arte. Y la última, voy a generar royalties una vez que mi NFT se venda y pase de titular en titular. Sí, porque cuando tú creas un NFT, logras comercializarlo, tienes tu primera venta, no va a cambiar el autor, va a cambiar es la titularidad. Y tú puedes elegir qué porcentaje de royalties vas a generar con eso en la medida en que él vaya caminando por la cadena de bloques. Entonces, dudas,
preguntas, comentarios, opiniones. Todo, por favor, en comentarios. Y los que quieran profundizar, llevarlo al siguiente nivel, nos vemos el 24 de abril en nuestro primer curso básico para aprender todo lo que necesitas saber para iniciar en NFT. Va a ser por Zoom, va a estar genial. Y bueno, info al DM. Y bueno, nada, señores, además está decirles que definitivamente no podemos quedarnos en el aparato. Si este tema está en tendencia, ¿ok? Esto tiene que ver con el arte, pero va más allá del arte. Estamos hablando de un nuevo ecosistema digital que tiene muchas aristas que vamos a seguir estudiando, porque va más allá del simple hecho de tener un nuevo espacio donde vamos a comercializar nuestro trabajo creativo. Y a eso quiero llegar, ¿ok? El mundo cambió. Y ya el 2020 nos demostró que o te montas o te encaramas. Entonces yo quiero traerles cada vez más sobre este tema que, según las opiniones de todo este mundo digital, está dando pasos cada vez más firmes. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir profundizando, pero pues los invito a no quedarse solamente con este video, a que ustedes mismos busquen, lean, contrasten. De eso se trata. Y más aún si eres artista, ¿ok? Creo que este mundo llegó para pues, demostrarnos que sí es posible vivir del arte, pero desde una nueva concepción que nos vino a dar un giro 180 a todos y a la manera como entendíamos las cosas. La industria solamente lo que hizo fue pasar al digital y abrirse de una manera infinita, ¿ok? Puede costarnos entenderlo, pero a medida que vayamos investigando, a medida que vamos profundizando, lo vamos a entender mejor y vamos a aprender a utilizarlo estratégicamente según más nos convenga y en base a lo que queramos hacer con nuestro talento. Así que lo que quiero con esto es motivarlos también a estudiar, a investigar y a no quedarse solo con la info que ven por ahí. Lo único que te puedo decir es que esto se parece mucho a la ola de Bitcoin, ¿ok? Mientras más temprano comiences, yo comencé en Bitcoin en 2018, by the way, por no hablar de este tema aquí, no soy experta en Bitcoin. Comencé en 2018 y mientras tú más temprano comiences, en este caso a crear tus activos digitales, tu token no fungible, aprender sobre todo esto, no vas a dejar de pintar, no vas a dejar de hacer tu obra, pero hay que estar a la par de este mundo. Todo apunta a que el futuro está ahí y bueno, ahí es a donde quiero que lleguemos juntos.